de un tema distinto, pero específicamente con esa recién guerra iniciada, pues por supuesto también el presidente Luis Abinader está teniendo una serie de reuniones con los organismos del Estado pertinentes para, de ser necesario, ver cuál va a ser el cauce, ¿verdad?, de esa guerra y la repercusión en la economía. Ustedes han visto cómo el presidente Abinader ha manejado otras situaciones que son precisamente por acciones que nosotros no dominamos y hemos salido airosos. En este caso, también vamos a salir airosos, porque ustedes han visto cómo el presidente Abinader ha dado, por ejemplo, un apoyo específico a lo que es el Ministerio de Agricultura y de la mano con el Ministerio de Industria.